Lanbide heziketako nazioarteko jardunaldien itxiera emateko momentua iritsi zaigu. Eta, bueno, nigan jarri dute konfidantza osoa hau gauzatzeko. Espero dut, ba, bueno, behar dene bezala egitea itxidura, ez? Quería comentaros, bueno, quería ponerme un Garmin. He probado, antes me habéis visto que he salido, pero me daba fuera de rango todas las medidas. O sea, cardíaco, nervioso, o sea, que si me veis, que me muevo mucho, no es que tenga en móvil, en modo vibración, me estén llamando y no haga caso. Aquí, pues bueno, cuando sales, me he dado cuenta de una cosa. Tienes que salir, si es que tienes prótesis, bien apretadas, porque puedes acabar como Don Potato aquí, desmontado. Bueno, quisiera comentaros, o al menos hacer un resumen. Tampoco quiero extenderme demasiado, pero sí me gustaría resumir pues un poco lo que hemos oído en estos dos días. Es biegun hauetan, haitu izan ditugun hainbat esaldi. Hasiko naiz Dana Carmenekin. Dana Carmen, badakizue, ba, bueno, Europako ordezkaria, eta markatu digu pixka bat 2015-2020 ba, epe horretako estrategia, ez? Eta zerbait jarri du niretzako importantea dena, esan ez zertan aritu beharko genuke. En qué tendríamos que trabajar? Gaitasun digitalak, kompetentziaz digitales, irakasle eta ikasleen garapen profesionala landu. Trabajar sobre el desarrollo profesional de nuestro alumnado, pero yo también a eso le añadiría, porque ha salido también en las diferentes ponencias el tema del desarrollo personal. Importante, garrantzia handikoa baita. Y luego hay un aspecto también importante que es el aprendizaje basado en el trabajo. Yo creo que tiene muchísimo que ver con lo que estamos haciendo en el ámbito de la FP dual. Gero, bigarren ponente abezela izan genuen Rosalía Serrano, como sabéis, directora general de formación profesional del Ministerio de Educación, que nos ha dado, pues, quizás una evolución, nos ha enseñado cuál ha sido la evolución de la FP dual en los últimos años, mostrándonos datos desde el 2012-2013 hasta el curso 2016-2017. Hay algunos datos que son los que hacen referencia al último año que nos dan una idea de dónde está situada la formación profesional en España. 854 centros participan, 10.081 empresas, casi 24.000 alumnos. Yo creo que son datos también importantes a tener en cuenta. Beste aldetik, gero, etorri zitzaigun Eduardo Aretxaga, badakizue, Confebasteko zuzendaria, eta azkenean lanbide heziketaren, ba, bueno, astapenak eta ardatzak erakutsi zizkigun. Beraz, astapenen artean, comentaba una cosa muy importante, y es construir sobre lo construido. Y lo he oído varias veces. Y yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. No nos tenemos que olvidar. Lo que está hecho, vamos a aprovecharlo. No hacer algo nuevo sobre cero. Beste gauza bat, lakidentza agente desberdinen artean, eta baitere público-privatuen artean. Trabajar entre agentes privados, públicos, y yo creo que también eso es parte del éxito de la formación profesional. Ardatzak, los ejes importantes, también se han comentado en varias ocasiones. Bata, formazioa. Bestea, berrikuntza aplikatua, innovación aplicada. Ekintzailetasuna, emprendimiento. Nazioartekotze, internacionalización. Y Jorge nos presentaba unos datos hoy de 1.500 empresas distribuidas en 42 países. Necesitamos dar respuesta a eso que ya se ha convertido en una realidad. Baita ere, zerbait komentatu du, edo komentatu zuen Eduardok, ekonomia aldakarro batean bizi gara eta horrek lanbide heziketa dinamikoa eta proaktiboa eskatzen du. Necesitamos en una economía cambiante una FP proactiva, una FP dinámica y no estática y reactiva.
Eta baita ere, datu bat oso importantea, oso ezaugarri ezaugarria dena, dela enpresetan egin dituzten inkestak, eguneko 89,6%, el 99,6% de las empresas le gusta el modelo que tenemos de FP dual en el País Vasco. Gero izan genuen, Maria Gaztelu, Petronorrekoa, eta egiten ditugun guztietan, en todo lo que hacemos, hay algo que me llamó la atención, hablaba de licencia social, más allá de lo que es una licencia puramente administrativa. A mí eso me da mucho, mucho que pensar. Beste aldetik, eta baitere, azaldu da, ikasleak lortu behar lukeen lan munduratze aurretik gaitasun batzuk. Alde batetik ezagutza, conocimiento, saber. Trebetasuna, habilidades, saber hacer. Y sobre todo, jarrera que nos lleva a decir querer hacer. Iñigo Larrea, Mondragonetik, aipatu zuen gaur egun berria dirudin kontzeptu bat, baina Jose Maria Ariz Mendiarretak, badakizue, azkenean Mondragon korporazioaren sortzaile bat, ja 1943an ezarri zuena. Gizarte berrikuntza, innovación social. Parece que empezamos a hablar ahora de este concepto y si os dais cuenta, pues ya en el año 1943 alguien lo puso en práctica en este país. Gaur egun, lan mundutik etortzen diren beharrak eta ezarri ditugun sistemak zera eskatzen dio hezkuntza munduari. Nos piden algo desde el sector productivo. Ha salido en estas ponencias. Y es flexibilidad. La palabra clave. Flexibilidad en los diseños curriculares, en los horarios, para que seamos capaces de adaptarnos a las necesidades reales de las empresas. Jorge Arevalok, gaur ere komentatu du, pixka bat enpresak eskatzen den profesional gaitasunak baitere ez, eta gainaz ordena honetan, lehendabizi jarrera, bigarrena esperientzia, hirugarrenan tituloa. El título es importante, pero se le da más valor a la actitud y a la experiencia. Y sobre todo, algo que nunca se nos tiene que olvidar, las personas son el centro de todo lo que hagamos. Esto es importante remarcarlo. Eta lanbide heziketaren edo duala, sistema dualak, nik ustet ezaugarri aipagarria daukaela. Lanaren bidez ikasi eta ez alderantziz. Aprender trabajando. Beste aldetik, Steven Rosenfeld, Karolonitik etorritako ponentea, azkenean kontzeptu berri bat niretzako zer dane pertsona sortzaile bat. El concepto de persona creativa, no solamente quien da respuesta a los problemas, sino también quien es capaz de encontrar, de buscar dónde están los problemas y darles la solución que necesitan. Clara Bassols, de la Fundación Bertelsmann, nos hizo una serie de propuestas, de iniciativas para darle un nuevo impulso a la formación dual. Hablaba de los asesores de empresa, los prospectores, alguien que se dirija a las empresas y venda realmente el producto y les ayude en ese comienzo del camino. Apoyo a las capas intermedias, generando clústers, tutor de empresa externo, es decir, unas claves para intentar de alguna manera relanzar o darle mayor ímpetu al tema de la FP dual. Gaur goizian baitere, Sergio Fernández, eta bera entzun ondoren, le estaba escuchando, hijo, cómo he echado de menos el mastermind. Cuánto me hubiese gustado
tener experiencias de a ver que tengo que cerrar esto y a ver qué hago, a ver qué hago. Pero bueno, nada, no ha habido tiempo. Lo haré, ¿eh? Entonces, ha dado unos datos que el 85% de las ideas empresariales al final fracasan, ¿no? Y daba una serie de claves para intentar que eso podamos llegar a solucionarlos, ¿no? Y sobre todo, la diferencia entre los diferentes roles que tenemos en una empresa o en cualquier organización. Hablaba del técnico, hablaba del manager, hablaba del emprendedor. Quien hace, quien organiza y quien tiene esa visión de futuro. Baitere, komentatu digu, beharrezkoa dugula dieta informatiko bat edo informatiboa aplikatzeko. Necesitamos aplicar una dieta informativa, por supuesto. Pertsona guztiak dugu gure talentoa, todos tenemos nuestro talento, yo llevo años encontrando el mío, no sé dónde andará, y dice que si somos capaces de encontrar nuestro talento y sabemos en qué podemos destacar, que todos los días hagamos algo con ello. Tenéis la suerte de que mi talento no es cantar, sino aquí os pego una... Os doy un solo que veréis. Bueno, eta gero ya gure, ba, bueno, alde hortatik, ba, bueno, ya etorri zaizkigu, baitere, ba, teknikatik. Jon Labaca, Agustín, gero Samuelek ere komentatu digu, Marijok baitere komentatu digu azkenean, eta bueno, hori oso berria denez, ba, ez naiz hortan geratuko, ez? Eta bueno, bukatzeko, gauza bat esango nizueke. Yo creo que hay una cosa importante. Hay dos cosas compatibles en todo lo que hacemos. El rigor y el buen humor. Eso no son, como algunos creen, temas incompatibles o que uno va en contra del otro. Tener buen humor en todo lo que acometáis, de verdad, y ser rigurosos también. Quisiera dar eta mila esker guztioi, guztioi nahi dut esan, etorri zareten guztioi a todos los que habéis venido de las diferentes comunidades, de los diferentes países, a todos los ponentes, también a todos los que han hecho posible la organización de este evento. Hay un trabajo detrás ímprobo y merecen la pena también que se agradezca. Y sobre todo, bueno, gure aurkeslea, Vanessari baitere, eskerrak eman. Eta utziko didazue, aipamen, berezi bat ez dakit, baina bai, eskerrak hemen dizkiogu, bai Jorgek, bai Rikar, bai tani ere, osatzen dugun lanbide ziketako edo zuzendaritza, edo barkatu, sailburu ordetzako taldea, ba, eteli, Aize, ikaslan Gipuzkoa, ikaslan Bizkaia, ikaslan Araba, eta bereziki ikaste etxetan, ikasle, irakasle, administrazioko eta zerbitzuko pertsonak, eta noski zuzendaritzako talde guztiei egiten arizaren lanagatik. Tenemos que seguir colaborando, tenemos que seguir trabajando juntos porque hay una cosa que tenemos muy claro desde la posición en la que nos encontramos ahora y es que sin vosotros nada es posible. Las ideas se quedarían en ideas. De todo corazón, en nombre de los que conformamos el equipo de la viceconsejería, muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro interés y, por favor, seguir ayudándonos como hasta ahora. Eskerrik asko denoi.